our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. El pasado día 17 de mayo de 2004 tuvo lugar en el cuartel general del Ejército Madrid la entrega de premios de la revista Ejército 2003, bajo la presidencia del excelentísimo señor general de Ejército, jefe del Estado Mayor del Ejército, don Luis Alejandre Sindes. El general director de la revista, excelentísimo señor general de brigada, don José Ángel Armada Sarría, pronunció una locución a los asistentes. Con el permiso de vuecencia, mi general. Celebramos hoy la 24ª edición de los premios Revista Ejército. Antes de nada, quiero agradecer a nuestro general de ejército, el general Alejandre, la convocatoria y el otorgamiento de estos premios, así como la presidencia de este acto, que culmina la labor de un año más en la historia de este medio de comunicación del ejército. Y por supuesto, agradezco la presencia del resto de autoridades, amigos y colaboradores, que supone un refrendo a nuestro trabajo. Mi general, estamos en el año 65 de la existencia de nuestra querida revista. Gracias a ella, la historia de nuestro ejército se puede seguir fielmente mes a mes. En ella no solo se pueden ver las diferentes situaciones estratégicas e internacionales que han sido el caldo de cultivo en el que se ha movido el ejército, sino también las opiniones, preocupaciones, aportaciones, anhelos y esperanzas de sus componentes en estos 65 años. Nuestra revista es el fiel reflejo de nuestro ejército y de sus componentes. Este precisamente es uno de sus valores y no precisamente el menor. Independientemente de ser reflejo de la actualidad del momento preciso, constituye ya un documento histórico que aporta los datos necesarios para poder ayudar a establecer un juicio sobre la época que se precise de estos 65 años. En los que los cambios sufridos por el ejército a tenor de los habidos en la sociedad han sido muy importantes. Y esto es así porque la primera característica de la revista ha sido y es la fidelidad al ejército en todos los aspectos. Por otra parte, los componentes del ejército que crecemos en nuestra carrera siempre en contacto con ella, vamos valorándola cada vez más a medida que asumimos mayores responsabilidades. La función de pura información que cumple al inicio de la carrera se va transformando en otra en la que ya es un documento de trabajo, muchas veces único e imprescindible cuando nos encontramos cumpliendo nuestra misión en Estados Mayores y Cuarteles Generales. Además, siempre constituye la única posibilidad para exponer a nuestros compañeros nuestras inquietudes, nuestro punto de vista, nuestras aportaciones con total libertad y sabiendo que será, por supuesto, el ánimo constructivo que nos anima. En definitiva, en estos 65 años, nuestra revista ha sido un foro entrañable de comunicación, donde han participado todos los que han tenido algo interesante que comunicar y donde se han tratado todos los temas importantes para el ejército. Esta función histórica se ve facilitada por la realización del trabajo ingente responsabilidad del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, que ha supuesto el traslado a soporte de DVD de los 730 números habidos desde su fundación hasta diciembre de 2001 y que fue presentado el mes de febrero pasado. Lógicamente, está prevista su actualización constante. Y actualmente, ¿qué es la revista Ejército? Sin vanagloria alguna, podemos afirmar que, fiel a su pasado, nuestra revista es un valioso instrumento para los miembros del Ejército. Somos conscientes de que la era del conocimiento en la que estamos inmersos, además de instrumento de información, debe ser una vía de formación, en su más amplio significado, que permita a los miembros del ejército comprender, analizar, participar y compartir los objetivos de la institución. Como es lógico, la asunción de estas responsabilidades constituye un verdadero reto, pero un reto verdaderamente apasionante. Apasionante como lo son las circunstancias y la situación en la que lo tenemos que afrontar.
aquel suceso histórico del derrumbamiento del Muro de Berlín de 1989 ha tenido consecuencias, como no podía ser de otra forma, trascendentales en la situación internacional. Consecuencias que todavía sufrimos y que no sabemos hasta dónde y cuándo llegarán. Y a ello se le ha agregado, en parte como consecuencia, el atentado del 11 de septiembre y la materialización del terrorismo islámico como principal amenaza del mundo occidental. El caso es que esa evolución de la situación internacional, como es lógico, ha influido, influye y seguirá influyendo en nuestro ejército en todos los órdenes. El año 2003 ha sido un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. A nivel internacional, el conflicto en Irak y las operaciones militares allí realizadas han focalizado la atención y han tenido importantes repercusiones en Europa. De acuerdo con ello, la principal organización de defensa de Occidente, la OTAN, ha profundizado en el año 2003 sobre los acuerdos tomados en la importante cumbre de Praga del año anterior y ha emprendido el camino de la transformación allí decidida. También durante este año la Unión Europea ha empezado a tomar las primeras medidas hacia la disposición de un instrumento de defensa supranacional. Como es lógico, esta importante evolución ha exigido que después de un profundo estudio y la más amplia participación de todos los organismos implicados, se presentara y aprobara la nueva revisión estratégica de la defensa para la adecuación de los ejércitos a la nueva situación internacional. También durante el año 2003 han seguido produciéndose sangrientos atentados terroristas en diferentes lugares del mundo que confirman el peligro de la nueva amenaza. El continente africano ha seguido sumido en un cada vez más inquietante caos en el que el SIDA amenaza la propia supervivencia de algunas naciones. Por otra parte, el ejército sigue en continua adaptación a la necesaria adecuación de sus unidades al progresivo aumento de misiones. Si bien se va consolidando todo lo relativo a la total profesionalización del personal de tropa, es verdad que la modernización del armamento y material, la nueva misión en Irak, la presencia cada vez mayor en estados mayores y cuarteles generales internacionales, la participación en apoyo a la autoridad civil en catástrofes, amenazas, etc., producen una actividad frenética en todos los miembros del ejército. Pues bien, en este marco apasionante de continua evolución se mueve nuestra revista. Cuando el panorama de la actividad presenta un nivel plano, la motivación para los análisis y las propuestas es débil. No ha ocurrido esto en el año 2003. No cabe duda de que todo este ambiente ha estimulado la excelente colaboración de que hemos disfrutado. Tanto en cantidad como en calidad, la revista ha dispuesto de un cada vez mayor número de colaboradores que son sus verdaderos artífices. Por una parte, nuestros compañeros, que cada día muestran una mejor preparación e inquietud, y sus exponentes más cualificados son los premiados en esta ocasión. Casi todos son oficiales, aun cuando siguiendo la pauta marcada el año anterior, se ha incorporado felizmente un apreciable número de suboficiales. Dentro de esta calificación de compañeros, quiero integrar, por supuesto, a miembros de los otros ejércitos y a miembros de ejércitos de naciones amigas que también nos han mandado sus reflexiones. Por otra parte, es muy gratificante el número y calidad de nuestros colaboradores civiles, que gracias a Dios cada vez son más numerosos. No podía ser de otra forma, pues es conocido el auge que ha tomado el tratamiento de los asuntos de seguridad y defensa en todo el mundo occidental. Pero sí es una prueba de la intercomunicación de nuestra revista con la sociedad de la que forma parte. Muchas gracias por aportarnos su punto de vista. También son gratificantes las noticias que nos llegan sobre la expansión y el interés de que es objeto la revista Ejército en el extranjero. Personalmente, lo he podido comprobar en la reunión anual de editores de revistas militares a la que asistí el año pasado. También un dato significativo es que la revista del Ejército estadounidense, Military Review, haya recogido en el año 2003 cuatro artículos publicados en el Ejército, lo cual es, por lo menos, llamativo. Respecto a la cantidad, se han publicado 180 artículos de 176 autores y otros muchos se encuentran en espera de su publicación. La seguridad y defensa, aspecto que cada día adquiere mayor importancia a nivel internacional, ha ocupado el 20% de los artículos. La táctica y logística aproximadamente un 40% y el resto, es decir, otro 40%, se ha dedicado a lo que se puede englobar en el concepto de cultura militar. Sin duda, los temas más reiteradamente tratados durante el año 2003
han sido los relacionados con Irak, la OTAN y el terrorismo, reflejo del interés de nuestros compañeros y de la conexión de la revista con la realidad. Sobre Irak se han publicado 8 artículos y 2 documentos, lo que hace un total de 22 trabajos que tocan todos los aspectos posibles del conflicto y constituyen una importante aproximación al conocimiento del mismo. Precisamente han sido artículos sobre este conflicto los recogidos en la Military Review. También ha sido tema preferente para nuestros colaboradores la transformación vivida por la OTAN, con un total de 11 artículos. De la misma forma han sido tratados temas como el terrorismo y las misiones de paz, ambos de total actualidad respecto al interés de nuestros compañeros. Especial mención requieren los documentos y el número extraordinario. Se han publicado 10 documentos. Además de los ya mencionados, referidos a las operaciones en Irak, se han dedicado 3 al nivel operacional y táctico: la logística OTAN en el nivel operacional, el conflicto armado asimétrico, ejercicio DOCSES 2003 y la actitud deportiva y el ejército. Otros 3 a la presentación institucional del mando de operaciones especiales, al aniversario de la división mecanizada de UNED y a la Academia de Ingenieros. Y los 2 restantes se refirieron a la necesidad del estudio de la historia militar y a las tropas de la Casa Real. El número extraordinario se dedicó a las Fuerzas Armadas en la Antártida. Ha sido un número que ha tenido especial éxito, tal vez porque se dio la oportunidad de participar en él a gran cantidad de personas implicadas, desde el embajador para el Tratado Antártico hasta el vicedirector de la Unidad de Tecnología Marina, además de haberse cuidado especialmente su composición. Pues bien, después de una dura competición, entre estos 180 artículos, 3 han sido 2 premiados. Los 3, o no podía ser de otra forma, están relacionados con diversas vertientes de un fenómeno que inquieta de manera especial y profundamente al mundo occidental: la dinámica del mundo musulmán y, sobre todo, los aspectos ligados al integrismo y al terrorismo. El artículo galardonado con el primer premio, el Irak al que se enfrenta Bush, del coronel de infantería don Alberto Pérez Moreno, fue redactado antes de las operaciones militares y es un estudio de la situación con respecto a Irak y las posibilidades que se presentaban. Está escrito desde el conocimiento profundo de la historia, la democracia y especificidades de Irak, y algunas de sus previsiones se han cumplido casi al pie de la letra. Tal vez el principal valor de este trabajo haya sido el aproximar al lector a la complejidad del conflicto, teniendo en cuenta todas sus facetas y por tanto sus posibles repercusiones sobre problemas globales como el terrorismo internacional, el equilibrio estratégico en una zona tan conflictiva o la economía derivada del petróleo. El segundo premio ha correspondido al artículo La clave turca, ¿es posible una democracia islámica?, del capitán de artillería don Jesús Alonso Blanco. Como su título indica, trata de Turquía, nación unión entre Oriente y Occidente y verdadera asignatura pendiente de la Unión Europea. Después de las últimas elecciones, de las que salió el gobierno actual, es el único país democrático musulmán aliado de Occidente en el que gobierna un partido islámico moderado, el Partido de la Justicia y Desarrollo. De esta experiencia, sobre la que están fijos todos los ojos de Europa, se pueden extraer numerosas enseñanzas. Es el lugar donde se está poniendo a prueba todos los días la famosa teoría del choque de civilizaciones. Un país integrante de la OTAN y candidato a la Unión Europea, y que caso de ingresar en ella sería el segundo país en población y el más pobre. En resumen, un experimento piloto de la compatibilidad de la democracia liberal con el Islam. De ahí la llamada de atención que hace el autor sobre la importancia y las repercusiones del tratamiento del problema por parte de los europeos. Por último, el tercer premio ha recaído en el artículo Reflexiones sobre la guerra contra el terrorismo, la naturaleza de la amenaza, fundamentalismo y terrorismo islámico, del teniente de artillería don Domingo Aznar Jordán. Constituye un amplio y profundo estudio sobre los orígenes y la evolución del integrismo islámico, así como sus conexiones con el terrorismo. El artículo viene ilustrado con un interesante cuadro sobre las acciones terroristas más importantes a nivel mundial desde 1900. Más interesante todavía es el análisis sobre la gestación del terrorismo islámico, el cómo se internacionaliza a partir del conflicto afgano y cómo todas las ramas del terrorismo islámico cristalizan
en la nebulosa organización llamada Al-Qaeda, donde se concentra y sublima todo el odio hacia Estados Unidos y Occidente. Pero no podemos olvidar que nuestra revista es, además, un instrumento directo del mando del ejército. A este le sirve para tomar el pulso de sus subordinados como una vía más para conocer sus inquietudes y pensamientos. También le sirve para difundir el pensamiento que inspira sus decisiones, señalar objetivos y motivar la acción del conjunto. De ahí, mi general, la importancia que encierra el que anualmente sea el general de ejército, nuestro jefe de Estado Mayor del Ejército, quien abra el primer número de cada año con su mensaje, ejemplo de transparencia en la acción del mando, pasando revista a los planes y metas trazadas para el año anterior, a la vez que se explaya en los contemplados para el próximo en su proyección hacia el medio y largo plazo. Tampoco podemos olvidar que, además de nuestros colaboradores, recibimos el apoyo de todo el Estado Mayor del Ejército, sin el cual poco podemos hacer. Contamos también con el inestimable soporte técnico del Centro Geográfico del Ejército, con un trabajo cada vez más perfecto. Inestimable también es la colaboración que nos presta el Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, atendiendo siempre a nuestras peticiones. Con nuestra felicitación a los premiados, en esta 24ª edición de los premios Revista Ejército 2003, y nuestra gratitud a todos nuestros colaboradores y a cuantos nos leen, mi general, una vez más, le pongo a tus órdenes. Muchas gracias, general. De acuerdo con el acta sobre la concesión de los premios de fecha 26 de febrero y aprobado por el general de ejército GEME, se concede primer premio al coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, don Alberto Pérez Moreno, por su artículo titulado El Irak al que se enfrenta Bush, publicado en el número 743, correspondiente al mes de enero-febrero. Segundo premio, al capitán de artillería, don Jesús Alonso Blanco, por su artículo titulado La clave turca, ¿es posible una democracia islámica?, publicado en el número 751, correspondiente al mes de octubre. Titulado Reflexiones sobre la guerra contra el terrorismo, la naturaleza de la amenaza, fundamentalismo y terrorismo islámico, publicado en el número 745, correspondiente al mes de abril. Por encontrarse el autor en comisión de servicio en Kosovo, recoge el premio su esposa, doña Margarita Calavia Sos. Tiene la palabra el coronel Pérez Moreno, galardonado con el primer premio. Posteriormente, el ilustrísimo señor coronel Pérez Moreno, como primer galardonado, dirigió unas palabras a los asistentes. Excelentísimo señor general de ejército, excelentísimos señores, señoras, señores, amigos y compañeros. Recibir un premio siempre es un acicate y una satisfacción, y agradecerlo un deber y una responsabilidad. Máxime si, como en este caso, se habla en nombre de todos los premiados. Por ello, permítanme que antes de nada muestre nuestra gratitud al general Alejandre, jefe del Estado Mayor de Ejército, que ha concedido estos premios, y al Consejo de Redacción de la revista Ejército, que los ha propuesto.
Unos premios que, como digo, nos llenan de satisfacción y nos servirán de estímulo para seguir colaborando. Porque además somos conscientes de que esta distinción que se nos brinda es una cosa extraordinaria, puesto que son muchos los artículos publicados con calidad contrastada para merecer una distinción similar, como ha puesto de relieve el general. Los artículos premiados, diferentes en cuanto a contenido y enfoque, aunque es verdad que tratan de la misma línea, tienen además, a mi juicio, una nota en común, que ya también se ha puesto en manifiesto, que es la actualidad. Desafortunadamente, tanto el terrorismo islámico en general como la situación particular de Irak y el caso de Turquía son temas que continúan vivos en el día de hoy. Y aunque a veces pueden parecer ajenos a nuestro quehacer habitual, por desgracia, hemos visto cómo nos afectan de forma directa. Los tres artículos también reflejan la inquietud de la revista Ejército por las materias de seguridad y defensa, que la publicación trata desde un punto de vista estrictamente profesional, junto con los temas más específicos y técnicos, como los de armamento, táctica o logística, sin olvidar los históricos y culturales, como nos han recordado. Pero otra nota que querría destacar es la diferencia de edad y circunstancias de los premiados en este caso. El teniente Aznar Jordán, que hoy no nos acompaña por encontrarse, como sabemos, en misión en Kosovo, cuenta con 25 años de servicio. El joven capitán Alonso Blanco acaba de regresar de Irak y un veterano como el que os habla somos una buena prueba, creo, de la diversidad de las colaboraciones que acoge la revista Ejército, pareja a la de su ámbito de difusión que cubre un amplio espectro que va desde los profesionales de las Fuerzas Armadas hasta los universitarios, pasando por todos aquellos interesados en los temas militares y, en definitiva, en la defensa de nuestra patria. De muchos es conocida mi vinculación con la revista. No en balde la responsabilidad de la edición primero y posteriormente la subdirección fueron mis últimos destinos. Una tarea ilusionante en la que pude comprobar que el Centro de Publicaciones es un magnífico observatorio de la realidad de nuestro ejército y su problemática. Por ello, estimo que la calidad y temática de muchos de los artículos publicados en la revista a la que antes me refería es un índice de vitalidad, actualización y profesionalidad de nuestra institución. Finalmente, no querría dejar de destacar el esfuerzo de todos los que hacen posible que la revista siga siendo portavoz de las ideas e inquietudes de los profesionales de las armas y los que sienten como suyas los problemas de las Fuerzas Armadas. El equipo del Centro de Publicaciones, desde su general hasta los maquetadores formados en el propio centro, pasando por los jefes y oficiales, la correctora de estilo, la documentalista, las secretarias, en fin, todos, aportan su dedicación y entusiasmo para mejorar y actualizar la revista día a día. Una misión que no sería posible sin el apoyo decidido del Estado Mayor del Ejército y de la Subdirección de Publicaciones del Ministerio de Defensa. Para terminar, quisiera reiterar en nombre del teniente Aznar Jordán, del capitán Alonso Blanco y el mío propio, nuestro agradecimiento por los premios recibidos. Muchas gracias. Tiene la palabra el general de Ejército, Gemme. Gracias, señores, señoras y señores, queridos premiados. Brevemente, yo estoy obligado a hacer algunas reflexiones, empezando por la enhorabuena. Enhorabuena, por supuesto, a los premiados. Enhorabuena al Consejo de Redacción y sobre todo enhorabuena a los que seguís firmemente empeñados en mantener a la revista Ejército como órgano, como dijo antes el general Armada, no solamente de testigo directo de los momentos en que vivimos, sino también como órgano de reflexión importante
especialmente abierto a nuestra gente más joven. ¿Cómo me refiere? Os lo digo con todo orgullo y con toda responsabilidad, lo digo delante de personas involucradas directamente en nuestro pensamiento y en nuestro quehacer. Lo digo delante del segundo GEME, delante del MALE, delante del GEMACON, delante del general de la DIS, pero también delante del jefe de operaciones, el jefe de planes, con los antiguos directores de la revista. Así que a todos los que aseguráis que el sistema no sea la labor individualizada de unas personas, sino que sea una labor de conjunto. Enseñaros que cuatro artículos de la revista Ejército han sido traducidas en una revista americana es importante. Y el general Armada en el fondo ha hablado de ese momento y Albert lo ha resaltado. El momento en que estamos ahora, en que hay cada día más aportaciones de personal civil, en la palabra, cuando cada día la preocupación por la seguridad es más importante. Preocupación por la seguridad que en el fondo es pensar en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y en el fondo es pensar en nuestras libertades. Yo os estimulo a seguir trabajando e invito a hacer más. Invito a que los que estáis escribiendo, y miro al joven capitán, y miro a la mujer del teniente Aznar, invito a que vuestros estudios y vuestros artículos se conviertan en ensayos y en libros. Hay también aquí brillantes generales que han promocionado grandemente desde la revista Dalit hasta aquellas ediciones de la revista Ejército para plasmar en este momento difícil nuestro pensamiento. Está claro que no pretendemos con las ideas nuestras convertir a la sociedad en militarista totalmente, convertir la sociedad en nuestro modelo de semejanza. Lo que sí entendemos que como trozo importante de ella y portadores de ciertas virtudes y muchos valores, inyectemos en la misma nuestro pensamiento y estos valores. Yo animo, vuelvo a decir que hay esfuerzos de integración, hay esfuerzos a veces individualizados. La Escuela de Guerra acaba de hacer uno muy importante con la Carlos III. Mi queja era decir, ¿por qué no integráis estos volúmenes en el mismo sistema, en la misma editorial de Adalid, que ya fue una línea de pensamiento, etcétera? Y aparecen artículos en las capitanías que son importantes, aparecen trabajos hechos en cátedras que también son importantes. Invito a la conjunción de esfuerzos, invito a trabajar todos en el mismo sentido e invito, como diría Fuerza, a retransmitir a la sociedad esos valores de los que somos portadores. Yo reitero mi felicitación a todos los presentes por el esfuerzo que hay, porque insisto que no solamente son las medidas palabras de General Armada que han resumido perfectamente donde estamos, es el trabajo de cada uno de vosotros, incluso algunos de la última fila, a los que no puedo citar, que son importantes para conseguir que la revista Ejército siga siendo lo que ha sido y lo que todos esperamos que sea. Gracias a todos.